Oye, ¿dónde es el plan, Cintia? En lo que queda de nosotros, en el Foro Shakespeare. Vamos a estar sábados y domingos de febrero a la 1:00 p.m. No se lo pueden perder. Zamora número 7 en la Colonia Condesa. Bueno, lo que queda de nosotros trata de la aventura de Nata y Toto para reencontrarse en el momento más difícil de la vida de Nata, que justo está lidiando con un duelo y decide abandonar a Toto. Pero... pues se van a encontrar con muchas situaciones, ¿no? En este abandono encuentra otras cosas, se encuentra ella misma. Y obviamente Toto no sabe, ¿no? Vemos esta inocencia de estos seres vivos que nos vienen a transmitir esto. El amor, lo puro, incluso en lo malo, ¿no? Y nos ayudan a entender lo bueno de lo malo. Así que acompáñanos a vivir en esta aventura donde se reencuentran Toto y Nata o no. Pero sobre todo donde se van a encontrar ustedes con ustedes mismos. Todo. Nunca había sido presentada de esta manera, jamás en la vida. Es una versión muy innovadora. Creo que nuestro director Said Sandoval entiende muy muy claro que justo debemos envolver al público a través de un ataque psicológico. Tiene que ser auditivo, visual, sensorial, y esto vas a venir a vivir una experiencia con títeres en vivo a cargo de Fátima Ramírez y Ana Belén Saldaña, música en vivo a cargo de Carlos Gágaro, sombras, etcétera, luces. No, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Nada más porque no hay aromaterapia, pero es lo único que nos faltó. Por eso es diferente. No queremos decir que sí, para que no... pero vean, pero la verdad es que, mira, sí van a llorar, pero no se preocupen porque no es una obra de que van a salir así de que ya de aquí a las galletas de animalitos. Es muy lindo porque de verdad yo siempre les digo a mi gente que salen con el corazón apapachado. Creo que nos ayuda a entender varias cosas de nosotros mismos, del duelo, de cómo afrontamos las relaciones humanas y las relaciones perro-humano, ¿no? Que son maravillosas. Entonces, sí, es hermoso y sí van a llorar tal vez un poquito, pero van a salir contentos. Totalmente, te hace entender la vida en general, ¿no? Creo que esa gente incluso pudo haber tenido una plantita. En sí, te hace entender ahora que por la falta de contacto hubo pérdida de tacto, te hace regresarte un pedacito de lo que nos hace ser humanos, humanidad. Te ayuda a volver a entender que aunque nos creemos más inteligentes y demás, no somos dueños, no somos más inteligentes. Al igual que una planta, un perro, un gato, un hámster, somos invitados de este planeta en el que no sabemos, y nos lo vino a enseñar muy claro una situación muy grave en todo el mundo, no somos dueños y no sabemos cuándo va a acabar esto. Así que justo nos regresa un poquito de otra edad. Pues así que digas mucho. No, sí, bueno, es que la obra se grabó antes de presentarse presencialmente como ahora. Se grabó, la grabamos en diciembre. La obra ya estaba como un 80%, digamos, y ahorita se le agregaron más elementos para que sea incluso más padre para todo nuestro público. Pero se agregaron, quitaron cosas. Sí, justo. Ha sido estar modificando para buscar pues que se diviertan, que la pasen padre. Lo de los títeres, gracias a Dios contamos con la compañía de M360, que nos ayudaron a estas figuras, ¿no? Hechas de maderita para poder manipularlos. Y Fátima, que es quien los manipula, la verdad lo hace de una manera increíble, y lo que hace es volverlos un poquito a su infancia, volvernos a todos a la infancia, ¿no? Sí, de hecho, vamos a dar un porcentaje de taquilla. Este porcentaje se va a destinar a la asociación que pueden encontrar como Amor Sin Raza, el cual ellos usarán ese presupuesto para seguir manteniendo perritos de la calle, perritos en necesidad, esterilizaciones, operaciones de emergencia. La verdad es que es una labor hermosa la que hacen estas personas, si gustan seguirlos y apoyarlos, pero pues que ya saben que viniéndonos a ver, con un porcentaje de su boleto apoyan a la asociación.